Vamos a probar todos los juegos de Dragon Ball Z, porque parece que no sé subir otra cosa, de PSP, PlayStation Portable. ¿PlayStation siempre se crió separado o es solo en esta consola? What the fuck. Son poquitos realmente, pero haré el esfuerzo para sorprenderte en el video. Recuerden romper el botón de like, así hacemos lo mismo con la saga Tenkaichi. Y suscríbanse al canal con campanita. Nada más que aclarar, así que... comenzamos. Tío, Medusin. Medusin. Mándale play, guacho, que comenzamos con esto. El primer videojuego va a ser el Dragon Ball Z Shin Budokai. Pero antes, quiero aclarar que acá no existe el modo duelo. Lo más cercano es el arcade. Es decir, vos elegís un personaje y te agarras a las piñas con un montón de guerreros, uno después del otro. Así que si tenés que hacer algo importante... cagaste. Hasta que no termine ese modo, no puedes hacer otra cosa. Para este video vamos a hacer dos rounds. Y después de ese combate, pasamos al siguiente. Lo mismo con el Shin Budokai 2 y con los videojuegos que tengan esta característica. Vamos a hacerlo diferente, ¿ok? No vamos a utilizar a Goku. El personaje protagonista va a ser joven Gohan. Que ojo, está en esta base, pero yo elijo el Super Saiyan 2. Pero para, no te adelantes. Yo, ojo, encima contra Freezer. Como ves, yo no vengo transformado. Porque van a decir, che, Medu, me parece que te re estafaron, guacho. No estás transformado. Pero realmente vos al escoger la transformación lo que haces es que en el combate... vino resarpado Freezer. ¿Qué pedo, culero? Soy la verga. Lo que hace que bueno, combate te pueda transformar directamente en esa fase. O sea, yo no tengo la fase, la primera, tengo directamente la segunda. Lo podemos ver en la... me está dando más. Bueno, acá no lo podemos ver. Me está dando más a Freezer, no pasa nada. Porque yo ya de una le lanzo el Super Kamehameha. A ver si se lo conecto. Que bueno, como detalle curioso, algunas personas me comentaron cuando probé toda la saga Budokai que me olvidé de este videojuego. Cuando realmente yo lo tenía guardado para este gameplay. Nada, realmente me lo olvidé. Así se la conecto. Bueno, salió mal. Ojo. Uy, qué buena. No, uy. Uy, bueno, bueno. A ver, Freezer. Guarda que el logo viene rezar. Ojo. Bueno, nivel de poder. Yo le doy masa a dos manos. Así que dentro de todo no tenemos que tener problema con este gato. Yo igual lanzo Kamehameha. Bien. Bueno, bueno, pará. Ahí está. Buenísimo. Realmente los controles no se diferencian tanto de los que son el Budokai. Lo que es el, bueno, el Budokai 3. Que de hecho, estos dos videojuegos se lanzaron posterior al Budokai 3. Y después se lanzó el Infinity War como detalle. De ahí se sacaron un par de características de esto de los Shin Budokai para el conocido Infinity War propiamente. Bien, vamos a comenzar a cambiar. De momento tenemos una gran ventaja ya que el primer combate lo tenemos en nuestro bolsillo. Ojo, la ulti, lo puedo esquivar creo. Bien, no pasa nada porque yo hago esto. No, bien, me salió. No era como yo lo esperaba, pero hey, no me puedo quejar del impacto que le di. Tiene poco aquí, así que yo lo molesto con un par de ulti de energía. Jamejameja y... vamos a ver si lanzo la ulti. Muy mala, ¿no? Oh, bueno, perfecto. Fíjate el contraste de este video con el video anterior. Porque en el video anterior hice un empate y acá gané con un perfecto. Bastante bien, sí. Merecía una Z. Vamos con el siguiente. Me alegra poder afirmar que tenemos el Shin Budokai 2. Realmente estos videojuegos tienen un modo de historia increíble. De hecho, como detalle, como para te tirar ese dato... todos los juegos que vamos a probar en este video pueden funcionar en tu celular con el emulador de PSP. Así que si hay alguno que te guste, podés descargarlo. Que igual, como digo, yo te recomiendo los Shin Budokai por el modo historia. Vos lo juegas en tu celular, en tu computadora, agarra un vaso de coca, modo historia de Shin Budokai y te das cuenta que la vida es una sola. ¿Qué le recomendaba, viste? Bueno, vamos a probar este juego. Realmente no tiene mucha diferencia, como dije, lo mejor fue... el modo historia y que tenemos acá a Gohan del futuro. Que incluso fíjense, porque tenía el estado base Super Saiyan fase 2 y el estado definitivo. Yo momento voy por el estado de la fase 2. Bien, acá, uy, hicimos contra Majin Buu. Ojo, bueno, error de conexión, está bien. No hace falta que me lo ponga en la mitad de la pantalla. No parece tan duro, pero mejor no descuidarse. Curioso, que acá en este videojuego se trató lo que es la saga Majin Buu en la, ojo, cuidado, cuidado, en lo que era en el futuro de Trunks. Algo que en Dragon Ball Super pasó. Y no sé, es muy curioso, bien. Vamos a lanzar mi ulti, que encima es un macaco sapo. Bien, se la conecto, piola, amigo. Que es muy triste pensar que al final Gohan del futuro no estuvo en el Infinity War. Y que bueno, para poder probarlo tenés que volver a estos videojuegos de PSP. Ojo, defensa. Que de hecho, recuerdo cuando yo vi esta consola, que era portátil, yo dije, amigo, imagínate poder jugar todos tus videojuegos. Porque claro, yo venía de la época de la PC, que tampoco tenía tantos videojuegos. O bueno, realmente sí, pero la computadora que yo tenía no era tan potente. Y venía de Play 2, o sea, yo me crié en un contexto de videojuegos en los cuales todo era así de sobremesa. Y pensar que podías jugar videojuegos así en otro lado, en un viaje, en el colectivo, en cualquier lado. Yo decía, fua, amigo, eso es el futuro. Y pensar que ahora con el celular podés tener emulador de todo, podés visar un montón de juegos. Pero nada, esa era mi época anterior. Tampoco lo digo como si fuese alto boomer, pero como detalle, ¿no? Bien, de momento no estoy teniendo tantas complicaciones. Lo que sí, no sé qué es esa barra que aparece. Cuidado. Uy, bueno, me dio tremenda piña.
Como vieron, hay un par de características de acá que se vieron en el Infinity War. Me gusta el tema de las técnicas porque no interrumpe tanto el combate. O sea, yo la lanzo y la lanzo así de una. Me gusta. Bien, ese me cago sapo, se caga un poco de hambre. Uy, 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 bueno, bueno, pará. Me embaró un poco el escenario, que está bastante raro. O sea, se mueve. No sé si... Oh, lo estoy viendo yo. Dígame que el escenario se está moviendo, amigo. Porque yo estoy un poquito confundido. Bueno, vamos a golpear un poquito ahí. Perfecto, me transformo en el Super Saiyan 2 y continuamos con esto, bien. Que de hecho, en el modo historia... Bueno, no le digo nada del modo historia. Ya le dije el detallito de Majin Buu, pero nada. Se les recomiendo que lo prueben. Es genial. Son de esos modos, propiamente. Que es genial cómo aprovechan los juegos de Dragon Ball. Que en vez de darte la historia, siempre te dan algo nuevo, ¿entendés? Eso está god. Bien, hacemos así. Esto no sé para qué sirve. What? ¿Qué acabo de hacer? ¿Es un tipo de defensa, no? No. Bueno, no tanto porque me está cagando a piñas. Vamos, Super Kamehameha. Vamos, continuamos. Casi lo tengo. Es que mirá los combos que tiene, guacho. Está piola. Vamos a ver. Lo podemos terminar. Vamos. Cargo un poquito aquí. Y lo derrotamos con mi... No me salió. Quiero hacer el círculo para atrás. No me sale. Fíjense, incluso eso, cuando me recupero, me hace acordar mucho al salto. Esto que está acá, ese movimiento, me hace acordar mucho a la ulti del Tekachi 3. Que bueno, es realmente la escena de cuando pelea contra los androides. Muy bien hecho este Gohan. Hacemos así y... Tengo que estar cerca, ¿no? Sí, creo que sí. No me sale. Bla. No quiero perder de vuelta a Gohan, por favor. Así que me acerco. Cuidado. Esquivo. No. Uy. ¡No! Bueno, no pasa nada. No puedo tener un combate tranquilo con Gohan del futuro, amigo. Siempre hay que darle desarrollo al personaje. Vamos a golpear un poco ahí. Perfecto. Y nada, estoy muy cómodo realmente, ¿eh? O sea, los juegos que vienen a continuación ya más o menos son conocidos. Y ya los probé, pero me siento muy cómodo jugando acá. O sea, yo podría estar acá tranquilamente un rato largo. Probando estos juegos de Dragon Ball, por así decirlo. Bien, golpeamos ahí, perfecto. Y realmente no se ven mal, yo pensaba, no, son juegos de PSP, no, con el emulador no se van a ver tan bien. Pero guacho, tiene alta definición. Vamos ahí, perfecto, hay que derrotarlo. No, pa, fíjense que esquivó medianamente, pero no es suficiente, ya que la técnica era gigante. Pero bueno, Shin Budokai 2. Y esto guarda que tengo una sorpresa preparada. Si son fieles seguidores del Medusin, saben bien lo que son los mods dentro de los juegos de Dragon Ball Z. Agregar las últimas transformaciones, técnicas, cosas increíbles. Y el Shin Budokai no se queda atrás. Da un golpe a la mesa y dice, yo también tengo una modificación. Vamos a jugar un estilo de Shin Budokai 3, en el cual, fíjense que incluso tenemos un Gohan Beast, así que está bastante actualizado. Y de hecho, un detallito que me llama mucho la atención, aparte de apretar la X y golpear el símbolo en la pantalla de carga, está bastante bien para sacar un poquito la bronca. Y fíjense que la dificultad tiene nombres, o sea, Yamcha, Krillin, Piccolo, Gohan, Vegeta. Yo voy a mandarle, vamos a mandarle Vegeta mejor. Vamos a mandar round 2 y vamos a utilizar en esta ocasión a Gohan Beast, que está por acá. Como dije anteriormente, este es el modo arcade. Acá no es modo oro, así que después de combate vendrá otro. Pero la idea es ganar este igual, si lo pierdo no pasa nada. Bien, vamos a utilizar a Gohan Beast, que realmente me llamó mucho la atención como transformación y personaje. Así que vamos a golpear ahí, perfecto. Básicamente como digo, el Shin Budokai con mods. Pero realmente tiene un buen aspecto y una modificación bastante buena. La cual esa la dejaré en la descripción por si la quieren descargar. Bien, perfecto. Acá, bueno, modo historia no tanto, pero para el modo así arcade les viene perfecto. Si quieren probar, bien. Lanzamos la técnica, ojo, bien, esquiva muy buena. Me salió de pedo, vamos. Bien, golpeamos ahí. Yo soy muy de jugar a esto, apretar cuadro y triángulo y ya está. Es lo único que hago. O sea, no, yo no soy bueno jugando a esto. Yo hago cosas raras. Vamos a hacer. ¡Ojo! Uy. Bueno, de hecho, me fijé que acá podés cambiar incluso el ángulo de la cara. De la cara, mira. El ángulo de la cámara, quiero decir. No sé, está bueno. Alta edición, amigo. Vamos. Vamos a tratar de lanzar esto. Cargado y. Uy, ojo. Se puede transformar en fase 3. No sé por qué no lo está haciendo. Yo no tengo transformación, ojo. Bien, esquivó. Perfecto, guarda que me puede derrotar. Kamehameha. Ah, no, me cago sapo. Dale. Uy, ojo. A ver, para. Cuidado. Que me puede derrotar. No, uy, bueno. Se complica esto. Se sube la tensión del combate contra Goku GT. Pero no pasa nada. Nosotros vamos a mostrar que somos la bestia. Así que vamos a golpear ahí. Bueno, guarda la defensa de Goku, que está genial. No me deja que se transforme, porque si se transforma podría cambiarlo todo. Así que yo de momento, guacho, me mantengo ahí a lo tranqui, a lo chill. No pasa naranja, pa. Lanzamos esto, bien, ahorita energía me sale mal. Guarda que la dificultad acá se nota bastante. No sé si la va... Ojo, uy, me bajó una onda de vida. No sé si la dificultad, vamos. Tengo que tratar, no me salió lo que quería hacer. Dale, conectásela. Por favor, nada, lo esquivo. No pasa nada. Uy, amigo. Dale, vamos. Que de hecho, ojo,
Capaz que uno dice un medio sin que juegue con mods, siento que queda un poco fuera de lugar. Ya van a ver por qué estoy usando mods y por qué prefiero eso a otras cosas. Pero bueno, yo no me quiero adelantar, no digo nada. Yo me mantengo así, ojo, en silencio. ¿Qué acaba de hacer? ¿What? Eso no se vale. Eso no sé qué, así que no se vale. Está prohibido. Técnicamente te quedas descalificado. Uy, uy, se transforma. Ojo, defensa bien. ¿Mapeamos? Bien, bien, buena, buena, buena. Me salvó la vida eso. Mierda. Me destrozó. Fíjate que pierdo, pero aún así está como en la pose. O sea, yo hubiese esperado que el personaje cayera tipo tremendo manco. El manco soy yo realmente. Pero bueno, este fue el Shin Budokai 3 o algo así. Y bueno, gente, vamos con el siguiente videojuego, que acá nos alejamos de la saga Shin Budokai. Amigos, 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 ¿qué tengo que decir acá? Lo conocen bien. Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team, un videojuego que cuando lo probé fue buenísimo. Tengo pendiente el modo de historia, pero no viene a caso. En esta pelea vamos a utilizar a Bardock junto a Gohan y vamos a pelear contra Majin Vegeta y Goku Super Saiyan 3, aprovechando lo que es el combate en equipo. Vamos a elegir a estos personajes, todo en su lugar. Y realmente les quiero decir, bueno, que vamos a... Que bueno, primero me sorprendió porque no había escuchado las canciones del juego original. Realmente están bastante bien. Vamos a colocar una semilla en el ermitaño, ya que los personajes tienen poca barra de salud. Y vamos a pelear en el planeta Namek destruido. Una de mis ideas hace tiempo era así probar videojuegos de Dragon Ball en distintas consolas. Pero digamos como que no encontré la forma. No encontré la forma y creo que con este tipo de videos puedo hacerlo. No digo hacer un gameplay entero ni un modo historia completo, pero al menos probarlo un poco está bastante bien. Realmente me dio un poco de nostalgia probar la saga Shin Budokai. Pero bueno, acá los controles son bastante parecidos a los de Tenkaichi 3. Y como dije, este lugar lo conocemos bastante bien, pero con muchos mods, así que es raro pelear acá. Pasa que yo veo un mod original y me agarra mucha cosa, como que me da algo y quiero meterle mods al toque. Nah, mentira, tampoco soy tan así. Cuando hago videos sí, pero no sé, generalmente... A la hora de juegos tipo que cuando estoy grabando prefiero mantener todas las cosas originales. Nah, mentira, estoy jodiendo. Bueno, realmente en algunos casos sí, pero ahora no. Bien, ahora estamos en... Ojo, ahora estamos con el juego original, defensa. Vamos a golpear un poco ahí, perfecto. Bien. Y bueno, realmente una de mis ideas era subir lo que es probar los juegos de la saga Tenkaichi. Que bueno, Tenkaichi Tag Team está dentro de esa categoría para como pequeño spoiler. Pero como les comento, prefería hacer primero la saga de PSP y después quizás la saga Budokai Tenkaichi o otra cosa que vaya surgiendo. Pero bueno, ese video lo tengo que subir. Así que de momento yo me concentro en el combate. Vamos a pelear contra el monstruo Vegeta. Perfecto. Creo que... A ver si... ¿Cuánta vida tiene Goku? Quiero verlo ahora mismo. Tiene... Bueno, de momento está bastante equilibrado el combate. Pero creo que nosotros... Bien, ya lo tomamos a este guerrero. Así que vamos a aprovechar cuando se recupere con la semilla del ermitaño. Y tengo que lanzar la ulti, amigo. Ya que estamos yendo muy... cuerpo a cuerpo, pero dejamos las técnicas muy de lado propiamente. Vamos a parar de energía. Perfecto, dale. Cañón, dale. Conectarse la pa. Buenísima. Lo hicimos mierda. Irónico, o sea, fíjate. No, lo tenía todo pensado, amigo. No me salió de coincidencia. Lancé la ulti de Bardock. Y no sé si lo vieron al fondo. Está la nave de Freezer. Nada, sí, me salió de pedo, pero quedó re bien. Quedó re bien la ulti y de fondo la nave de Freezer, amigo. Qué simbólico, ojo, acá tengo que tratar de ayudar. Nunca fui bueno en esto. Así que algo de daño le hará. Igual está bastante tocado el Goku Super Saiyajin 3, que acá sí vienen directamente transformados, a diferencia de lo que vimos en el Shin Budokai. Bien, que estos juegos salieron... Bueno, este juego salió posterior a lo que es la saga Budokai propiamente. ¿Será que realmente lo que quisieron hacer los desarrolladores es adaptar los juegos de PlayStation 2 a PSP? Que en vez de hacer un port, agarraron el concepto de Budokai, crearon el Shin Budokai, y agarraron el concepto de Budokai Tenkaichi y crearon el Tag Team. ¿Quién sabe? Bueno, gente, este fue el combate en este videojuego. Ahora nos toca el siguiente. Y ojo con esto. Muchachos, déjenme ser feliz. Déjenme pensar que estoy existiendo en una realidad donde se lanzó la secuela del Tenkaichi Tag Team. Vamos, gente, con una modificación, la cual se denomina como están viendo en pantalla. Que de hecho tiene su chiste, que me hizo mucha gracia en su momento. Que cuando se lanzó, o bueno, se habló de un nuevo Budokai Tenkaichi, todos están mencionando eso y yo subí un video ahí de la nada, tipo Tenkaichi Tag Team 2. Con la percepción de la realidad completamente alterada, pensando que saquen la secuela. Pero bueno, como dije, quiero probar algún que otro mod y pensar que existe un Tenkaichi Tag Team 2 cuando no es así. Vamos a la batalla libre y el combate que vamos a hacer el día de hoy. ¡Ja! Una pequeña interrupción. Quería asegurarme de que dejaron su like al video y se suscribieron al canal con la campanita activada. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, pa,
Sigamos. Tiene relación con algo que mencioné en el mod del Shin Budokai 2, que una de las cosas que me gusta de estas modificaciones es que se agregan transformaciones de lo último de Dragon Ball. Así que vamos a hacer una dupla. Gohan Beast, que necesita su revancha. Vamos a utilizar a Trunks Super Saiyan Rage, una dupla bastante buena. Básicamente híbridos, con transformaciones muy extrañas y exclusivas de cada uno. Y vamos a pelear contra, ojo con esto, vamos a pelear contra Black Goku, Super Saiyan Rose, que está por acá. Y va a ser un equipo que es justamente el contraste, un equipo disparejo, que es Gamma 1, así tal cual. Vamos a colocar el tema número 5, ¿verdad? Sí, tema número 5, sin semilla del ermitaño, ya que acá los personajes tienen mucho ver salud. Y vamos a pelear en la ciudad. Coméntenme, ¿les gusta que en este tipo de video meta algún que otro mod? ¿Prefieren que sea todo original? Pasa que, no sé, me gustaba que tener más de un juego, porque, bueno, más de un juego. Tener dos modificaciones al menos, ya que digamos que siento que queda muy corto el gameplay. Así que bueno, aprovechando como creando situaciones hipotéticas, viste, un tipo de realidad alternativa. Y justamente me estoy enfrentando a un Black diciendo eso. Yo me tomé concentrado en el combate, acá me parece que la dificultad está bastante aumentada, así que yo voy a tratar de dar un buen enfrentamiento. Viendo un Gohan. De hecho, ¿ustedes creen que si Gohan del futuro guarda? Uy, guarda. Bien, no sé de dónde recibió daño, creo que fue la técnica de Trunks. ¿Usted cree que Gohan, si hubiese viajado al futuro de Trunks, hubiese sacado la fase Beast o hubiese sido muy adelantado? Yo creo que incluso esta fase de Gohan puede haber aparecido en el torneo del poder. Dicho esto, con la información que sabemos de esta transformación, capaz que te dice no, ocurrió justo en ese suceso con la pelea contra Cell, porque tal, no sé. Pero imagínate que Gohan queda solo en el torneo del poder contra Jiren. Y sabe que no solo Piccolo... No, tipo, todo su universo va a desaparecer si él pierde. Y la rabia que tiene puede hacer que pulse su máximo poder. Realmente hubiese sido interesante ese tipo de what if. Una pelea, o bueno, un escenario donde Gohan queda solo contra Jiren. Que de hecho a mí me gustaba esa dupla de Goku y Gohan en el torneo del poder. Como los dos contra Jiren. Pero al final se llevó Freezer, 17 y Goku. Nadie esperaba eso realmente. Era muy impredecible. Bien, de momento, ¿cómo va el primer Gamma? Está... bueno, está bastante igualado, bien. Bien peleado Trunks. Ojo, vamos a tratar de chetarnos. No puedo, ¿no? Bien. Buen agarre, Gerson. Vamos a agarrar, bueno, para ahora, me está acorralando. Encima la aura que tiene, repiola. Jamejameja, la trataré de conectar, perfecto. Bien, cargamos. Y quiero hacerle una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con el video. Me decía, ¿de dónde sacaste esa pregunta? ¿Por qué te surgió esa duda? Ustedes... bueno, vieron que en general en internet cuando hay ciertos creadores de contenidos que lo asocian con alguna caricatura, ¿no? Por ejemplo, mira, este se parece a este otro y se acuerdan del youtuber. Ustedes cuando ven una medusa, ¿se acuerdan del tío Medusín? Pregunto, por ejemplo, yo sé que si ven Nemo, sí o sí se van a acordar de mí. Porque aparte de que aparecen medusas, literalmente mencionan el Medusín, el nombre. Hijo mío, el Medusín. ¡Medus! Pero siento que estaría goto eso, que la gente cuando vea medusas se acuerden de mí. Vamos a ver. Se trataré de conectársela bien, perfecto. Qué buena ulti, Gerson. Qué buena ulti. Bien. Pongo una patada en la barriga. Estabas. Y con el Makakesopo vamos a derrotarlo. Me encanta porque estamos todos obligados a ver esto. Tanto el primer Gamma como Trunks. Todos tienen que ver mi ulti. Y listo. Ojo, tenés que derrotarlo, Trunks. Vamos. Ojo, buena aura. Vamos. Uy, uy. Bien. Ese espadazo. Bien ahí, guacho. Este fue el Tekkaichi Tag Team 2. Y bueno, son modificaciones, porque creo que hasta cierto punto prefiero jugar estos mods a que jugar esto. Y no, no es un mod, ya quisiera. Para la gente que le incomodó, que no le gustó la idea que agregara modificaciones, bueno, dale pa, déjame que te meto juegos originales de PSP de Dragon Ball. Yo sinceramente jugaría con un solo round, pero tengo que jugar dos. Big Battle y... ay, amigo, no sé si aguante jugando mucho esto. Goku, Bulma, Maestro Roshi, Yamcha... ni me acordaba que aparecía este personaje, incluso los Saru. Yo elijo a Goku, tal cual. Y vamos a comenzar con esto. Pero ojo, que mirá que yo tengo... o sea, este juego te agrega un prólogo. No me pregunte qué dice ahí, me da una paja traducirlo y de por sí leer... justamente el personaje que no sabía qué era. Encima, este juego te metió en interacción al principio del combate y justo me toca con un guerrero, o bueno, un tipo que no habla. Bien, por ejemplo, cuando peleas contra Ojo, te dicen, tiene una interacción ahí, acá, bueno, round 1. Es que encima por todo el menú parecía un Mortal Kombat. No sé por qué, me dio esa onda. Bien, vamos a... bueno, Ojo que tiene una espada, eso no sabía. Defensa, what the fuck. No entiendo nada, vamos a golpear un poquito ahí. Obviamente no tengo transformaciones, eso quiero creer.
porque Lazaro es un personaje aparte. Y vamos a golpear un toque ahí, guarda. Igual, algo positivo, me gusta mucho el traje este Goku, yo lo usaría, está bastante god. Me gusta mucho cómo se adaptó de adaptar a una... No el Dragon Ball Evolution, quiero decir solo el traje, a un live action. Que igual, acá donde está el rumor que dicen que por esto mismo salió Dragon Ball Super 2. Bueno, Dragon Ball Super 2, justo lo que no salió, lo que estamos esperando. Quiero decir, de acá salió el... Guarda, buen combo. Hacemos así, jamejameja. Bueno, esta es mi técnica, no es un jamejameja, pero sirve. O sea que este es... Ojo. Y sí, básicamente la cualidad es muy parecida a lo del Budokai. Hacemos así. Vamos y lo derroto. El primer round para mí. Como dije, salió esta película y dicen que por eso se creó Dragon Ball Super, ya que Akira Toriyama vio esto y dijo, che, guacho, ¿qué carajo están haciendo? Pero la real historia es que yo vi Dragon Ball Evolution, fui a la casa de Akira Toriyama y dije, no, amigo, boludo, mirá lo que están haciendo con Dragon Ball. Akira Toriyama se recalentó, imagínate, lo que están haciendo con su obra original. Y nada, después de eso se salió la idea de crear Dragon Ball Super. Bien, que igual fíjense todo lo que hicieron, tipo sacaron películas y demás para ver la popularidad, pero claro, Dragon Ball no iba a fallar en eso. Ojo, para que estoy hablando mucho y no me estoy concentrando en el combate. O sea, fíjense que no nos habilita energía, o sea, si meto el círculo hago esto. Bien ahí. Vamos a ver. Este es mi técnica, o sea, no tengo Kamehameha. Vamos a golpear un poco. Bien, pero Kamehameha lo tengo de otra manera. Yo, defensa, uy, guarda. ¿Ustedes hubiesen bancado un Dragon Ball Evolution 2 solo para ver cómo sería? Tipo, capaz, imagínate el Super Saiyan 2 y demás. Bueno, Super Saiyan 2, el Super Saiyan, quiero decir. Vamos a caer un poquito del ki ahí y vamos a lanzar la ulti. Bien, Kamehameha, ojo, mira ese efecto, mira esa cámara, pa. Mira, le sigo de mierda. No le hice nada de daño, amigo. Bien. Cargamos, cuidado. Vamos a ver. Que igual me parece que el actor, o sea, yo no tengo nada en contra de él. Por si piensa, me va a tener un problema con el actor. No, todo lo contrario, da mejor. O sea, yo lo veo tipo el saludo y demás. Todo piola con él. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Que lo reengañaron, amigo. Decía que era una reproducción y nada que ver. Pero bueno, querían un juego original, no querían modificaciones. Me hicieron jugar a esto. Solo quiero decirles que recuerden dejar su poderosísimo like a este video para hacer lo mismo, pero con la saga Budokai Tenkaichi. También comentarme qué les pareció este video y cuál de los juegos que vimos. Ojo, esto es lo que decía, que había una interacción al principio. Me gustaría que me digan de todos los juegos que vimos cuál es su favorito, si quieren agregar la modificación también. Recuerden suscribirse al canal, son todos completamente bienvenidos. Seguirme en mi Instagram que está en la descripción. Y con Goku y Bulma de fondo, yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Bendiciones y adiós. Es que, amigo, yo no me puedo tomar en serio un video con esto de fondo. O sea, what the fuck. Pero como digo, está bastante fachero el traje. Pero, ¿por qué sacar un videojuego de esto? O sea, que quisieron sacar plata de algún lado con la película y tuvieron esta idea. No lo sé, es todo muy raro.